Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, El Autor y sus Libros. Bienvenido, Hermosillo Sonora. ¿Por qué hermosillo sonora? Porque de ahí es nuestra invitada el día de hoy. Ella es autora y escritora de un gran libro. Ella le dedica casi el noventa por ciento de su tiempo a su familia, a sus hijos y su casa. El resto lo emplea también porque ella es estilista profesional, es una gran emprendedora ya que realiza joyas artesanales, no nada más eso, da cursos de estilismo como de joyería. Estamos hablando de la autora y escritora de un gran libro, un libro que nos va a dejar mucho y un libro con el cual tú te puedes identificar. El libro se llama Ya no temeré al éxito. Esposa y madre. Sí, pero también mujer. Y estoy hablando de la autora y escritora Lilia Baylis Rosas. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en tu programa, Reina. Eh, muy, muy contenta de que me hayas invitado y, y, y pues estar aquí para, para dar a conocer un poquito de, de lo que estoy haciendo, además del 90% de ser mamá. Mi esposa este pues también tengo otras cosas que hago eh, que, que pues que también han llenado mi vida desde hace 30 años soy estilista y pues he trabajado conforme me ha permitido el, el tiempo aquí en mi casa pero nunca lo he querido dejar de hacer entonces hace como unos 10 años me empecé con otro emprendimiento tenía mis dudas y todo pero empecé entonces, es otra cosa que hago, que es la joyería artesanal. Soy diseñadora de joyería artesanal y también doy cursos, y, y así, eso es lo que hago. Pero luego me entró otra inquietud, este, que fue escribir un libro. Y bueno, más bien fue algo, se puede decir que eh, un poquito, eh, no, no fue esperado, no fue buscado, este, fue como sorpresivo, pero, pero lo hice y. Y bueno, no sé, estoy tan contenta que yo creo que si me preguntas qué quisieras dejar de hacer, y, y pues lo último sería escribir. Me encanta escribir, me, me ha gustado mucho eso de, de, de haber escrito un libro, eh, pues que la gente le sirva, le guste. Y, y este, pues estoy muy feliz, estoy muy feliz en este momento. Aparte es una actividad que tú ya le, la hacías mucho tiempo atrás el escribir sí, escribía mira, desde que era chiquita pues que los poemas y que lo que se te enseñan en la escuela eh, el gusto por escribir nace del gusto de leer a mí me gustó mucho leer desde que era chiquita, yo me ponía a leer me, les daba mucha risa a mis hermanas que son mayores que yo, les daba mucha risa ver que me daban el libro de, de lectura y que me, me, me encerraba en un cuarto a leerlo completo todo el libro, lo leía como un libro ella eh, ves que iban por día, el, el día que te tocaba la lectura y español, pues la ortografía, eh, pues iba asustando las, los cuentos y eso. Ah, no, yo tenía que acabarme el libro completo y decía, mira cómo le gusta este, leer. Y pues yo me creía mucho, ¿no? Cuando era chiquita, porque ellas a, admiraban eso en mí. Y pues de ahí escribir, que poemas y así. Y después entramos a un, hicimos un grupo de, de lectura, mi hermana, otras amigas y yo. Se llamaba el Club de Lectura, hermoso Club de Lectura, le llamamos, ¿no? Y pues así nos lo proponíamos, leíamos como un libro por mes, cada quien leíamos el mismo libro, después hacíamos un resumen, como en la escuela, un resumen, lo, y, y luego lo comentábamos. Y pues me empezaron a decir, qué bonito escribes, qué bonito escribes. Hacía otro libro del libro que habíamos leído. Y así fue como, como, como me empezaron a decir, ¿por qué no escribes? Y yo, pero pues ¿dónde voy a escribir? Pues donde sé en el periódico, pues o sea, yo, de qué, o sea, cómo. Y bueno, nunca lo hice, pero pues ahora que se presentó esta oportunidad de, de escribir, de, de aprender a cómo escribirlo, cómo, cómo, este, eh, cómo proyectarlo, y, 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 y este editar el libro, pues así fue que, que, que me animé. Y, pero eso sí fue un escaloncito el, el, el empezar a leer más el comentar el escribir escribir de lo que había entendido y lo que yo pensaba y, y casi casi lo que yo hubiera hecho en vez del escritor no y así fue así fue este como, como empecé a esto de, de escribir y pues me, me gusta mucho me gusta mucho y, y gracias a dios le ha gustado mucho a la gente le gusta porque se siento que te estoy escuchando hablar cuando 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 leo tu libro y y, ay, me llena el corazón cuando me dicen, es que empecé a leer tu libro y no, no podía dejar de leerlo y lo leer en un día o en dos, ¿no? Que se van, se van, se van. Capítulo por capítulo. Y pues bueno, ha sido muy motivante. Y esto es algo muy padre porque, pues, cuando pequeños yo creo que te pones, es un sueño y a veces pensamos que no se puede cristalizar. Y hoy que lo ves, pues, no nada más realizado, sino cristalizado, porque realmente haga... Ha llegado a, a obtener grandes ventas, que ha, también ha sido reconocida en Amazon por un gran sello. ¿Por qué el título de este gran libro? Ya no temeré al éxito, esposa y madre, sí, pero también mujer. Bueno, todo va muy relacionado. Parece que no tanto, pero sí, porque yo yo les platico aquí en mi libro que pues que yo quise ser cantante que cuando desde que era chiquita los sueños que tenía, eh, pues me gustaba mucho bailar y no me di cuenta que sabía cantar como hasta los 10 años, 8 o 10 años, y empecé a, a cantar, así, que en, que en un coro en, en, en la, en la en una televisora, eh, que cuando se ponían a cantar todos yo cantaba, ah, o sea, pues sí, lo haces bien, ¿no? y después ya en la preparatoria ya empecé a cantar y que en la rondalla y de la rondalla hicieron un coro que un grupo este de música folclórica latinoamericana y empecé pues ahí como todas en un coro y después me hice solista y nos empezamos a presentar por todo Sonora en el colegio de bachilleres de, de, de Sonora y estábamos en todos lados este presentándonos entonces ahí fue la ahí fue el parteaguas o sea fue la, tomar la decisión voy a ser cantante o no qué voy a hacer y, y, y pues, pues no, no fui cantante, dije yo, no, ese mundo y todo, entonces ahora que he estado aprendiendo en cursos y todo, pues me di cuenta que le tenía más miedo, yo decía, pues bueno, y si, y si yo fracaso, ¿qué voy a hacer si fracaso? O sea, qué vergüenza fracasar, porque antes era, pues te ibas allá a México y ahí y te ibas a algún programa y alguna disquera y eso, ¿no? Y decía yo, ir a todo y, y, si, y, si ten, y si regreso fracasando, ¿no? Y después, y, y bueno, y, y, si, y si tengo éxito, ay, no, pues qué miedo. Pues qué miedo el éxito, ¿no? Entonces ahora me di cuenta que tenía más miedo al éxito que al fracaso. Entonces por eso es el título de mi libro, Ya no temeré el éxito, porque a estas alturas de mi vida, que tengo 54 años, pues me he puesto a, a, a estudiar, a hacer cosas, escribí este libro. Entonces, eh, este, pues seguí trabajando eh, emprendí en la joyería también eh, y, y bueno y, y, y el otro, el subtítulo que es esposa y madre sí, pero también mujer es porque eh, pues también le estoy hablando un poquito a este grupo de, de, de personas como yo que, que estamos como más concentradas en ser amas de casa pero que también queremos ser mujer, que también queremos hacer cosas y tenemos sueños, anhelos, eh, queremos triunfar también a, 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 en nuestro nivel o como sea, ¿verdad? Y, y yo me he topado con, con amigas, y sobre todo pues clientes, pues mis clientes luego se hacen mis amigas y pues me platican, ay, es que yo quisiera hacer algo, no, pero a mi esposo no le gusta, o, o no, pero pues mis hijos, o, o no sé en qué emprender, y yo les digo, es que has, hay muchas cosas por hacer, ya no te puedes detener ahorita. Ni siquiera tienes que pagar, qué bueno que pagues un curso y te prepares, pero tú entras eh, este, en el internet y a navegar y en el YouTube y encuentras qué hacer, encuentras muchas eh, este, herramientas para que te proyectes en lo que sea y, y hagas un negocio y desde tu casa, ahora, ¿no? Como está esto de, de, de online para todo y ventas por internet y ya vas y las entregas, o sea, no hay excusa, pues. Pero eso sí, o sea, no ha sido fácil, eh, no ha sido fácil, por ejemplo, en mi caso que he estado más de tiempo completo como mamá de casa, que, que sea algo eh, fácil, pues no es fácil para uno porque eh, siempre está primero el, 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 los, las necesidades de todos los demás y están acostumbrados a que, a que estoy yo aquí. Entonces no es lo mismo que alguien que siempre ha trabajado fuera y en horario y y organiza muy bien todo, este, que pues es más fácil, pero si, si, si yo nunca lo he hecho, porque he estado para, para ellos, eh, pues sí si se, me, se me complica, pero aún así, y aún que, que no les guste tanto, y lo que sea, eh, pues lo he seguido haciendo, ¿no? No, 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 lo, ni, no lo voy a dejar de hacer tampoco, porque a veces me dicen mis es que andas en muchas cosas, no quisieras dejar algo, pues no, no quiero dejar nada, no quiero dejar la belleza, no quiero dejar la joyería, no quiero dejar de escribir. Y, y bueno, o sea, yo no falto a, 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 mis, a mis cosas. También mi esposa, pues sí, él, él tiene horarios fuertes de trabajo. Eh, ha sido pues un buen proveedor para nosotros y, y pues eh, no me puedo quejar de nada de eso. Pero a la vez quiero sentirme realizada como mujer. Por ejemplo, a veces he trabajado con... Eh, con una amiga en su estética. Eh, una vez puse en estética, pero bueno, ahí sí fue muy demandante, no pude. Eh, otra vez eh, he trabajado con amigas y voy a sus hasta la fecha, voy a sus estéticas si tienen, por ejemplo, más trabajo de peinado y maquillaje, que es a lo que yo me dedico más. Y, y ahí es donde este, yo decía, iban mis hijos, por ejemplo, y desde que eran chiquitos. Y, y a mí me gustaba que aunque ellos quisieran que estuviera su mamá con, ella, con ellos, pero que a la vez vieran que su mamá era, era capaz de hacer otras cosas, o sea, desarrollarse como, como profesional, porque en la belleza no somos profesionistas, pero somos profesionales, <laughs> si lo hacemos bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya te digo, 30 años, he, he arreglado pues a mises, a, a, de aquí en Sonora, mi Sonora, este, he trabajado en televisión maquillando, este, y bueno, ya, ya lo clásico de las novias y del momento más importante de su vida y, y así es, es como nunca he dejado de hacer eso tampoco. Ni voy a dejar hasta que esté viejita. Yo creo que no lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero algo que me, que me agrada es que a pesar de tener tantas actividades, no faltar a las responsabilidades que ya, nos hemos, que ya nos hemos cargado, que ya nos hemos comprometido y pese a momentos muy difíciles, y hablo de esos momentos en pandemia, es cuando sale este libro. Entonces, sí. eh, pensando en que hay, que hay pues, una gran pandemia, un gran problema social, económico, eh, psicológico, de todos tipos, eh, te enfocas a ser mucho más productiva y empezar a sacar este libro. Entonces es de ahí donde dices tú, wow, eh, mis respetos a todas aquellas mujeres que emprenden, que están al pendiente de su casa y que todavía dicen, me falta algo, me falta algo, me falta algo y el tiempo duro o difícil lo manejan y lo emplean para cosas positivas o cosas para dejar a alguien, siempre alguna enseñanza y ser pues hasta ejemplo, porque yo siempre digo, es una historia, es un libro con la cual tú te puedes identificar y yo sé que mucha gente se está identificando con el libro, con lo que dice y con la autora y escritora, porque hay quien dice, es que yo también puedo hacer eso, yo también lo sé, pero no lo he llegado a concluir. Entonces, pues Exacto. seguiremos siendo ahora sí que ejemplo de mucha gente que se atrevan, que el tiempo que a veces, el día es un, no a veces, el, el día ya tiene 24 horas, pero uno lo hace de más tiempo combinado y compartido, mm. lo logramos. Entonces ahí donde sale este libro, que, que en tiempo de pandemia, ¿cómo te fue y por qué, que, o sea, cómo te sentiste para estarlo llevando a cabo? Sí, bueno, te voy a platicar desde, desde que empezó la pandemia. Eh, pues sentí mucho miedo también, eh, mucha tristeza, muchas personas yéndose. Eh, ese aspecto fue, fue muy triste, muy malo, ¿verdad? Pero traté de traté de enfocar mi mente en lo positivo para que no me afectaran mis emociones tanto, ¿no? O sea, eh, empecé a, a, a leer más, empecé a prepararme, empecé a tomar cursos. Este, mi hermana empezó a dar cursos también de, de programación neurolingüística y empecé a tomar con ella diplomados y con otras son, amigas de angeloterapia de diferentes cosas así. Muy bonito. Entonces. Eh, mi mente la ocupé en eso, me distraía con eso, y hice mi, mi pequeño mundo eh, mejor, más tranquilo, eh, trataba de estar siempre bien, eh, te digo, cultivándome y todo. Entonces decía, bueno, pues la ventaja que tengo es que no tengo que hacer esto, no tengo que. Por ejemplo, hay cosas que me ponen un poco nerviosa, eh, vamos a suponer que. Eh, las reuniones y que las, cuando, cuando organizas una reunión, cuando vas a una reunión y, y que están todas las personas y que estoy contenta, pero a la, a la vez siento una ansiedad así, ¿no? Entonces eh, dije yo, bueno, tengo muchas ventajas de que estoy en casa, que estoy haciendo así las cosas. Y, y todo se fue compaginando. Por ejemplo, no, pues no ya dejé de peinar y maquillar porque se acabaron las fiestas, pero tenía el plan B, que era la joyería. Entonces la gente quería seguirme comprando joyería hacía la joyería, eh, ponía fotos, la gente me compraba y con mi cubrebo que viene envueltito y me entregaba. Y así, o sea, seguí, seguí. Entonces surgió esto del libro y, y pues me sentí feliz, o sea, me sentí eh, más, empecé a trabajar mi imaginación y, y, y el estar aquí y, y hacer mi mundo. Y, y estoy tan agradecida, o sea, cómo eh, a pesar de esto tan feo que nos pasó, teníamos tantos recursos para... Pues para salir adelante o para al menos estar eh, ocupadas y estar entretenidas y hacer cosas que nos gustaran también, poder tener alegría, felicidad en esto. Entonces estoy tan contenta, o sea, podíamos conectarnos con personas de todo el mundo, eh, conocí gente maravillosa, he conocido gente hermosa, eh, como mi amiga Diana que nos contactó, <laughs> que la conocí, este, y que es una gran amiga. Y, y, y pues eso fue para mí muy 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 motivante eh, estoy muy agradecida con Dios con la vida con, con todo esto o sea que, que, que podemos lograr en esta en estos tiempos verdad y es súper agradable saber que mucha gente ve oportunidades donde otros a veces ni lo ni lo pensamos pero cuando vemos que la gente está haciendo algo despertamos la inquietud de otros para poder hacerlo y es algo donde dices tú, wow, todos podemos, vamos a salir adelante, vamos a seguir si está ocurriendo algo grave, pero yo creo que hemos aprendido a una, a una parte que desconocíamos y sin embargo pudimos pudimos realizar cosas que a lo mejor si no pasa esto, seguimos nosotros con nuestra rutina, eh, nuestro engranaje y así queda, pero a veces hay que dar... Eh, oportunidad de estos cambios drásticos para decir si sí podemos, si sí pudimos, hay que seguir haciendo. Entonces este es el caso que me encanta, que no nos detenemos, que seguimos adelante y yo creo que ahora sí vuelve a venir otra otra barda y la vamos a volver a saltar. Entonces este gran libro aparte en lo muy personal yo creo que el tiempo de pandemia fue muy difícil, pero es algo que ahorita nos queda de que de que sí pude, de que sí vamos a lograrlo. De que podemos hacer algo en tiempos difíciles y más que todo es para liberarnos. Porque tú dices, tú, oye, yo traía estrés, tenía miedo. Claro, sí. pero a la hora de estar escribiendo lo que sea, estás liberándote y es algo que no es que dices tú y no nada más me hice un libro. Y un libro que tomó tintes y cambios por esas grandes ventas. Sí, sí, así fue. Así fue, Reina. Fue, fue algo... Pues como te digo, inesperado, inesperado. Y, y como, como dice uno de, uno de los capítulos, este, eh, lo más osado que he hecho en mi vida, escribir un libro, <laughs> sin ser este, una dramaturga ni estudiar literatura, una gran escritora, simple, simplemente por el hecho de, de que me gusta mucho leer, que si, lectora, gran lectora sí soy. <laughs> Y, y con esas experiencias y, y mis experiencias de vida, pues esas, nadie me puede decir, este, no está bien. Bueno, pues es que es lo que yo viví, ¿no? No es algo que, vaya a lo mejor, y no estoy preparada en este tema, pues en este tema sí estoy preparada, que es lo que yo he vivido, ¿verdad? Mis experiencias. Es un libro de, de la vida real, es un libro que definitivamente quienes. Eh, lo leamos, nos vamos a identificar qué más podemos encontrar en ese libro. Eh, pues, pues todas mis experiencias, este, mi crecimiento, mi cambio, este, eh, pues van a encontrar una persona que, que vivió dificultades, que, que empezó batallando en la vida, pero, pero pues... Eh, Dios, Dios le fue regalando muchas otras cosas, ¿no? Y, y pues las inseguridades con las que, con las que yo vivía y, y cómo lo fui superando. Y hay gente que me dice, o sea, eh, me, 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 me inspira a superarme tu libro. Y no, no, en realidad no no fue esa mi intención. Ni siquiera fue dejar un legado ni nada. Este, simplemente eh, pues narrar mi vida eh, de una manera pues puede decir un poco poética <laughs> o sea y viendo pues también las cosas buenas o sea las malas ahí están y dice dice una amiga pues gente que conoce también mi vida y me dice supiste manejar también muy bien las cosas eh, eh, pues tristes o difíciles que te pasaron no y y bueno no sé eh, ha llamado en eso la atención no es, eso eso es y, y hasta la fecha verdad lo que lo que seguía haciendo lo que hice como estilista lo que hice como como diseñadora de joyería y, y como esposa también un una libro persona que pues te normal. Te libera. un libro que a ti sí. te libera y que a nosotros nos, nos ayuda a aprender y a emprender uh -huh. este libro ya no temeré al éxito donde lo podemos encontrar <coughs> Mi libro este, está en Amazon. Eh, se puede encontrar en, eh, en dos maneras. Eh, una es digital en la plataforma de Kindle y la otra es en pasta blanda, así en pasta blanda eh, este, en físico. Y pues les llega hasta su casa en todo el mundo. Y también este, yo lo tengo aquí y lo envío eh, aquí en México, ¿verdad? Porque hay gente que me dice es que no lo he encargado porque lo quiero firmado por ti. Ah, perfecto. Entonces yo se los mando y ya con un envío de, de, de correos de México, que no es tan, tan este costoso. Y así es como, como también lo he, lo he vendido, que es enviándolo y también así en Amazon, ¿verdad? O sea, lleva un plus. Quien te lo pide directamente, tú se lo autografías, le pones una reseñita y se lo envías a su domicilio. Esto es algo, así es. algo extra, súper bien, porque ya lleva una dedicatoria. Entonces, si yo entro sí. a Amazon, yo... Y luego les mando unos aretitos, ah, un collar, si son, si son mujeres. Muy bien, entonces, pues, razón de más hacer un... Ahora sí que un pedido o un encargo directamente a Amazon o con Lilia, para, porque, para que le pueda llegar ya, pues, más un premio. Oye, Así es, Lilia, un premio. este libro... Eh, si, si entramos, ponemos tu nombre y lo vamos a ligar con la portada sí. en tono blanco, con, una, con un diseño precioso que tiene ese libro. Tus redes Muchas sociales. Muchas gracias. Mis redes sociales, pues mira, estoy, tengo una página de escritora que se llama Lilia Baylis, tengo un canal de YouTube que, se, que también se llama Lilia Baylis, y en, en este es Instagram estoy como Lilia Baylis, Bisutería con Arte. Y en Facebook eh, tengo mi página de belleza que se llama eh, Lilia Baylis eh, Peinado y Maquillaje Profesional. Te vamos Entonces, a encontrar en vez. las redes sociales con tus facetas: en YouTube, sí. con este, con, como escritora, en Instagram y en Facebook. Así que podemos sí. ahí preguntarte, seguirte y saber qué es lo que estás haciendo. Muchas gracias. Sí, así es. No, gracias a ti, Lilia. Gracias, ¿por qué? porque nos has dado la oportunidad de no nada más conocer tu libro, ser inspiración para muchas más personas, saber y conocer un poquito más de tu esencia, esa esencia que, que te invita a seguir adelante, que nos invita a ser eh, seguidoras de ti, porque siempre nos vamos a identificar con algo de lo que tú nos has contado hoy. Así que te agradecemos mucho estar, haber estado hoy en el autor y sus libros y te vamos a esperar porque también sabemos que Lilia como autora y escritora todavía sigue, porque tienes ahí unos escritos que le vas a dar un buen tinte y que pues te vamos a invitar nuevamente para que nos lo muestres aquí en el autor y sus libros. Muchísimas gracias, claro que sí. Este Voy a, a, a echarle muchas ganas. De hecho, me puse a estudiar más de, de lo que es escribir y estoy tan contenta. Me siento feliz en las nubes porque eh, me siento realizada. Es algo que no nunca me imaginé. Muy, muy feliz y, y me da mucha, mucho gusto que me, que me invites eh, me, eh, este, en un futuro para poderte platicar de qué es lo que voy a escribir. Tengo ya algunas cositas ahí, este, eh, ya para... para tengo planes, pues, de, de, de diferentes tipos de escritura. Entonces, ojalá les guste. No, y sabes que también te vamos a invitar. Vamos a tratar de agendar para poder en charla con Reina Rodríguez. Nos enseñes algo, eso de es lo que tienes de bisutería, conocer un poquito más de las de las joyas que tú elaboras. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Estaremos ahí, este, en donde tú me invites, yo voy. Ya dijo. Porque así que... es muy bonito estar contigo, muy agradable entrevista, muy agradable estar contigo. Y bueno, y como me había comentado mi amiga, eh, Diana, que eres hermosa, es cierto. Y bueno, ya te había visto en otras entrevistas, también ya estoy, ya estoy suscrita en tu canal y todo. Pues muchas gracias, así como Lilia, también ustedes suscríbanse, porque van a encontrar temas como este, van a conocer personas con una calidad. Con una calidez, con un ser humano que a veces dices tú, está tan lejos y parece que la, la tengo tan cerca. Así que no se olviden, mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, El Autor y sus libros, donde te invitamos a que te suscribas y le des clic a esa campanita para que te lleguen las notificaciones y sepas en qué momento van a salir nuevos autores y escritores e historias con las que quizás tú te pudieses ver identificado. Gracias. Gracias.